Yo diría que sí. Que ahora pasa el equipo de los Tigres del Licey, refiriéndonos sí, pero a Luis Severino. No hay duda de que Severino es la cara visible de cambio, pero usted sabe quién es ese señor que está al lado. El Alex Reyes, es el cerrador de San Luis, dominicano que tira fuego y que tiene una proyección y está sano de brazo. Si usted me pregunta a mí, el cambio como que es un cambio... Bueno, algo debe tener el bendito cambio este, porque fíjate que ¿a dónde va el de San Luis? ¿A qué equipo de la Liga Dominicana? Águilas. ¿Quién es el gerente de Águilas? Un empleado de nivel de San Luis. Así es. O sea, un empleado de nivel de San Luis. ¿A dónde va el de los Yankees? A los Tigres. Ahí hay un joven apellido Mateo, en Licey, que ha tenido que ver con que jueguen aquí los peloteros de los Yankees, porque es un empleado de confianza de los Yankees de Nueva York. O sea, si hay alguna posibilidad de que jueguen estos dos señores, es ahí donde ellos están ahora. Pero en lo inmediato, mucha gente tiende a pensar, suele pensar, imaginar, que porque Severino está lastimado y le van a faltar innings, y que es okay, que va a jugar a la verdad de invierno. Eso no es siempre tan real como eso, no lo es. Casi siempre no es tan real. Porque jugadores como Severino, que están con un contrato que gana más de 30 millones de dólares, lo cuidan tanto que lo llevan a instruccional, que los Yankees preparan sus jugadores, ese brazo ellos mismos. Es tan así como ayer vimos debutar a Dinelson Lamet y volvió a lesionarse. O sea, esas cosas con lanzadores como él, no estoy diciendo que no vaya a lanzar. Posiblemente no lo hagan ninguno de los dos, porque el otro está activo, está lanzando muy bien y va a terminar con la fatiga extrema. No va a lanzar con las Águilas, el otro no va a lanzar con los Tigres. Pero si hay una posibilidad de 100, es ahora. Uno con las Águilas, con el gerente Ángelo Valle, que trabaja con San Luis, y el otro con el equipo que trabaja con los Yankees. Yo entendería que debe ir más o menos por ahí el asunto, porque cuando se produce un cambio de esta magnitud, por decirlo así, uno siempre se pregunta, ¿pero qué razones tendría un gerente para traer un jugador de ese calibre que sabemos que las posibilidades son difíciles de que juegue? De hecho, Junior Fernández, que fue jugador de los Gigantes, aunque nunca jugó, debuta con las Águilas 2 años después porque no quería lanzar aquí. Independientemente de que no le fue bien y que lanzó muy poco, pero lo hizo con el equipo de las Águilas porque estaba Ángelo Valles. Esas son las cosas que se consiguen con las relaciones, con la relación. ¿Cómo va a ser un buen cambio? Para mí no es un buen cambio. ¿Pero cuál? Solo ese de ahora. No, me refiero al de Junior. Sí, claro, estoy de acuerdo. Con nosotros. Para los dos equipos fue bueno porque el otro no iba a jugar aquí. Entonces, lo que sí quiero decir es que la posibilidad de que jueguen estos dos muchachos está ahora con el cambio que se hace. Ahora, la mayor probabilidad es que no jueguen. Entonces es un cambio como... Riquelme, ¿qué tú estás haciendo? Vamos a cambiar a esta gente. No va a jugar contigo y posiblemente conmigo menos. Pero pensando en los dos gerentes, que son dos grandes amigos míos, dos tipos muy inteligentes, Carlos José para mí uno de los más preparados, y Ángel ya ganó un campeonato joven. O sea que algo hay por ahí, Riquelme. No nos sorprendamos. ¿Y quién gana si estos dos tipos lanzan en la pelota dominicana? El béisbol gana. Así es. Ganan los fanáticos. Ganamos todos lo que vamos a apreciar. El juego de béisbol de la República Dominicana. Tú sabes que ayer se fue para la calle Albert Pujols. El dominicano en el béisbol de Grandes Ligas conectó su tercer cuadrangular en lo que va de la temporada. ¿Cuánto batete, joven? El dominicano Albert Pujols. ¿Que si está? Que si está si joven. Está joven, digo. Bueno, joven no está para. Joven para jugar, el béisbol. No, pero para la edad. Para otra cosa, sí. Sí, sí. Sí, es usted que se siente viejo con 42 años. Lo que pasa es que yo no tengo los 700 millones que tiene Pujols. No me despierto, él no se despierta con las preocupaciones que yo tengo. Es posible que por ahí ande la cosa, Víctor, que es complicado. Que hasta para sobarme la espalda cuando amanezco mal, tengo que pensarlo, pues son 2000. Mira, 665 cuadrangulares ya. Son 2000. Para el dominicano. Va en la ruta hacia los 700 cuadrangulares. ¿Pudiera llegar? No, que va a llegar. Y si me duele la espalda 2 veces o 3 a la semana, ¿qué hago, Víctor? Son entonces 6000. No es lo mismo, Riquelme. No es lo mismo. No creo que llegue a los 75. 35 lo separan, Junior. Sí, tomando en cuenta 35, que se mantenga... No, 45. 45. Si 45. Tiene, no tiene 6.55, a 6.65. 35 horrores no creo.
No creo, porque Pujol está en una línea muy fina, tan fina como que se pudo haber roto ahora con el tema del retiro. Él lo ha mantenido callado, no ha dicho que no, pero tampoco lo confirmó. Entonces, él va a esperar el resultado de este año, que ha comenzado bien en la oportunidad que está recibiendo, y a él lo están respetando en el equipo de Los Angelinos. Lo están respetando porque fue el hombre del primer día, porque le dan la oportunidad de jugar. Ellos tienen ahí como designado a Otani. Él no va a jugar tanto. Entonces, por esa razón, en el equipo que lo respetan, que lo quieren, donde él es figura, donde no lo maltratan, él no está jugando todos los días. Tomando en cuenta eso, puede terminar a lo mucho con 15, 18, 20 jonrones, sería mucho, jugando intermitentemente. Entonces tendría que ir otro año buscando 15, posiblemente no con Los Angelinos, que ya de seguro le quieren dar la oportunidad a tiempo completo a un hombre como Tani para que sea el designado todos los días para que pueda producir. El hombre tiene 6 jonrones, 5 el otro, y a veces también que sale, y es lanzador. O sea, yo creo que va a ser tan difícil conseguir 700 jonrones, pero que Dios lo ayude a él a conseguirlo. Ojalá que sí, sí, hombre, se meta ahí también el grupo de los 700 jonrones. Tú sabes que también hablando un poco sobre los dominicanos del béisbol de Grandes Ligas, precisamente de los Yankees de Nueva York, Domingo Germán, quien a propósito lo vimos aquí la temporada pasada con el equipo de los Toros, fue convocado desde la sede alterna del equipo de los Yankees y agregado al roster activo del equipo de los Yankees de Nueva York. Anunció el club ayer jueves, previo al arranque de su serie de 4 juegos contra el equipo de los Indios de Cleveland. El dominicano Germán, que fue enviado a la sede alterna tras su reciente apertura el 10 de abril, cuando se dio 4 carreras y 8 hits en 4 entradas que vio acción. Esa fue la actuación del dominicano en este.